épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Porque con 75 años, si se me ocurriera matar a alguien, por lo menos en la Argentina, tendría el derecho a pedir que la prisión fuera mi casa, lo cual, salvo para mi mujer, a mí al menos me vendría bien. No. Y digo esto porque pienso que me he ganado el derecho a decir lo que me viene a la cabeza. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? ¿Y qué se hace con los muertos en la espalda? O se los entierra o se los mantiene vivos. Y la única forma de mantener vivos los compañeros en la espalda es seguir avanzando, aunque parezca que ya no damos más. Y es bueno que aunque ya no demos más, nos acerquemos a los espacios donde está la gente joven, porque ellos, otra vez, fundan la esperanza, fundan la lucha, fundan el pensamiento y dicen no a la mentira. La lucha sigue siendo eterna entre la luz y las tinieblas, entre el capitalismo y el socialismo. Y el socialismo no lo construye ni uno ni dos diputados. Lo construye la plena, absoluta y vigorosa destrucción por todos los medios y con todas las armas de esa lacra en la vida, esa muerte que se llama capitalismo. Muchas gracias.